Estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró que con el paquete por 92 mil millones de pesos en presupuesto estatal esperan cubrir la ausencia de proyectos federales. Tras un evento en Pénjamo, el mandatario lamentó que en el presupuesto de egresos de la federación no venga ni un engaño como en años anteriores. Por la mañana, la secretaria de Gobierno, Lidia Denise García Muñoz Ledó, entregó la propuesta de presupuesto al Congreso local que será analizada por los legisladores. El mandatario advirtió que será un año económico complicado por el incremento de la inflación. Sin embargo, aseguró que se mantendrá la insistencia con la Federación, sobre todo para obras carreteras que hacen falta a Guanajuato. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero-patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez, emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En las últimas horas se registraron 20 víctimas más que no pudieron recuperarse de COVID-19, entre ellos un joven de apenas 21 años. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el joven era de Celaya, reportaba una enfermedad previa y se encontraba hospitalizado. 6 fallecidos más se encontraban vacunados al menos con una dosis, el resto no estaba inmunizado. Con estas víctimas, la entidad acumula 13.393 pérdidas en esta contingencia sanitaria. Además, se confirmaron 373 casos más positivos al virus, concentrados en el corredor industrial, pero también Pénjamo subió en sus contagios al reportar 67. León sumó 100 casos más, así como Celaya 37 más. En el acumulado total suman 195.989 casos confirmados al virus, de los cuales 2.081 son positivos y pueden contagiar. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de las y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Familiares, amigos y colectivos feministas convocaron a una marcha pacífica en Bogotá, Colombia, para exigir a las autoridades guanajuatenses investigar la desaparición de Natalie Alejandra Ángel Sáenz, quien desapareció en el municipio de Celaya. La joven colombiana radicaba en el municipio de Celaya y la última ocasión que se le vio fue el 18 de junio de este mismo año. Su familia y amigos han seguido el caso desde Colombia. Han expresado que Natalie fue desaparecida con fines de explotación sexual y temen por su integridad. La joven de 33 años de edad trabajaba vendiendo boletos de rifa en el mercado de abastos Benito Juárez en Celaya. A meses de su desaparición, colectivos feministas convocaron a la marcha pacífica que saldrá del Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Bogotá y concluirá en la Plaza de Bolívar. Será este jueves 25 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información.